El movimiento y el contacto con el mundo exterior le dan unidad a la imagen corporal. Esta imagen cambia con la enfermedad física o con la enfermedad mental, ya sean frustraciones o alteraciones de adaptación y hasta con la cultura, la cual en determinado momento nos ayuda a comprender mejor dicha imagen. Las personas que han sido privadas de movimiento o contacto debido a tales enfermedades alimentan su psiquismo de las percepciones que se derivan de su propio cuerpo y entonces suelen proyectar una forma de expresión muy elaborada en su fantasía interior o bien manifiestan su representación con una figura burda, vacía y vegetativa, reduciendo la personalidad a un mínimo esencial. El estudio de estas partes corporales lo combinaremos de la siguiente forma: los brazos y las manos, los dedos, las piernas y los pies. Primera combinación: los brazos y las manos. Los brazos y las manos debemos considerarlos como una muestra que nos señala lo relativo al desarrollo del yo y la adaptación al ambiente. No dibujar las manos indica en primer lugar falta de adaptación al medio y se acrecienta el problema si los brazos están pegados al cuerpo. En segundo lugar, si la cara de la figura tiene una nariz grande, puede ser señal de masturbación. Situar los brazos en la espalda es un indicio a suponer que el autor trata de evadir los problemas que le acosan en lugar de hacerles frente adecuadamente. Las mutilaciones de brazos y manos son un claro indicio de una adaptación inadecuada al ambiente. No los dibujan tan bien las personas que sufren de depresión o de esquizofrenia. En los niños, el no dibujar las manos es un indicio de que se muerden las uñas, unido a un sentimiento de culpa por las reprimendas de sus padres o de los educadores. En personas que se dedican a la delincuencia, es propio que las manos se dibujen dentro de grandes bolsillos en el pantalón. Cuando las manos están sombreadas o sucias, debemos interpretar esta manifestación como sentimientos de culpa asociada a una posible autoría en delitos, agresión hacia otras personas, masturbación o cualquier otro problema en el cual se vean involucradas las manos. Cuando la forma de las manos es imprecisa o la presión del trazo es muy débil, se está revelando la falta de confianza en los contactos sociales. Cuando los brazos figuran pegados al cuerpo y los ojos son dibujados en blanco, se refuerza el signo de adaptación inadecuada al ambiente.
Si una o las dos manos se dibujan con el puño cerrado, se interpreta como un alto nivel de agresión. Pero si además del puño cerrado, la mano va en dirección al lado izquierdo, esto indica autoagresión. Ahora, si la mano va en dirección al lado derecho, esto indica agresión hacia los demás. Los brazos ondulantes los dibujan personas asmáticas o propensas a trastornos bronquiales o respiratorios. Cuando los brazos se despegan mucho del cuerpo, indican superficialidad y en algunos casos debilidad mental. Segunda combinación, los dedos. Los dedos revisten bastante importancia. Los niños pequeños suelen hacerlos antes que las manos y los pies, lo que es muy significativo por sí mismo. Cuando no se puede entablar la diferencia entre la palma de la mano y los dedos, se interpreta como agresión. Los dedos en forma de garras los dibujan personas egocéntricas y posesivas. Si los dedos asemejan ser un par de guantes, la persona refleja retracción social mayormente por motivos de timidez, lo que le obliga a evitar todo contacto con los demás o establecer relaciones estables. Una línea uniendo los dedos también se interpreta como retracción de la persona por motivos de timidez, lo cual no le permite entablar relaciones personales con las demás personas. Las personas que carecen de habilidad manual dibujan los dedos en forma de pétalos. Si un adolescente pinta los dedos con énfasis o los marca mucho, indica sentimientos de culpa y generalmente problemas de tipo masturbatorio. Tercera combinación, las piernas y los pies. Dibujar las extremidades inferiores del cuerpo humano pone al descubierto problemas de inmadurez, sexualidad, agresividad u otras perturbaciones de tipo mental, por ejemplo, las esquizofrenias. Las piernas y los pies representan una de las zonas más conflictivas para un individuo, sea hombre o mujer el dibujante. Por otra parte, encierran dificultades a la hora de ejecutar este aspecto sobre el papel. Las personas tímidas, descorazonadas
o con tendencia a deprimirse manifiestan tal oposición a dibujar los pies que en muchas ocasiones dibujan a las personas en posición sentada o bien los cubren con el vestuario. Se considera normal que los jóvenes dibujen la mitad de la figura humana. Ahora, si lo hace una persona adulta, esto nos indica una cierta neurastenia sexual, al menos. Las transparencias a través de vestidos, faldas o pantalones manifiesta posiblemente pánico causado por trastornos de tipo homosexual en donde la identidad con respecto al sexo natural no está muy bien definida en la mente del sujeto. Una presión débil en el trazado de las piernas respecto de las zonas próximas a los órganos sexuales del sexo contrario indica problemas de índole sexual. Un varón que pinta feas las piernas de una mujer es indicio de narcisismo, unido a un cierto temor de ser desplazado por el atractivo de las piernas de ellas o por las mujeres mismas. Las mujeres de carácter posesivo y autoritario dibujan figuras vestidas con dedos en los pies. Ocurre lo contrario cuando la figura la dibujan desnuda. Si el zapato manifestase una transparencia a través de la cual se observan los dedos de los pies, esto nos puede indicar que estamos al frente de un posible caso de esquizofrenia o algún otro trastorno de deterioro de la personalidad.